chufletilla, soy Mía, se ha despertado Mimosa. Y nada, así quiere estar. Y aquí tengo a mi princesa. ¿Cómo te has despertado, mi amor? Bien, y también tiene un aparatito, es bella y de inteligente. Es verdad, que te lo trajo la prima. Que se ha despertado muy mimosa y muy tontorrona y no se quiere separar de la mamá. Bueno, chicas, me voy a empezar a arreglar. Pero que chufletillas, me lo habéis preguntado mucho. Y lo primero que hago en mi rutina facial por las mañanas es limpiarme la cara muy bien. Utilizo, como veis, el cepillo Luna Mini 2 de Foreo, que está genial. La verdad es que al cabo de cosa de 2 semanas, un mes, notas una mejoría increíble. Otra cosa muy importante es ir cambiando las toallas pues cada 2 días o así, porque claro, si nos limpiamos la cara pero luego nos secamos con una toalla que está sucia, pues de poco sirve. Y a toquecitos. Bueno, ahora voy a compartir algo con vosotras que me flipa. Y hace un par de semanas me llegó el nuevo Foreo UFO. Es este dispositivo de aquí. Por si no lo conocéis, pues UFO es un aparato de mascarillas inteligente y es el primero en el mundo. Es una verdadera pasada. Hace mascarillas profesionales, como se pueden hacer pues en sitios especializados, en 90 segundos desde casa. Por ahora tiene 2 tipos de mascarilla, la de día y la de noche. Son de microfibra súper suaves, son coreanas y son una maravilla. Súper interesante que sepáis que UFO es el primero en combinar tratamiento antiedad con estimulación lumínica LED, crioterapia, termoterapia y pulsaciones Tesoric. Una pasada. Y bueno, voy a encender UFO, que se calienta básicamente para que junto con la tecnología Tesoric se abran los poros y luego el tratamiento de la mascarilla penetre mucho mejor en la piel y haga pues un mayor efecto, que eso está genial. Ahora cuando empieza a vibrar es cuando no lo tenemos que poner. Encima es que es súper agradable, calentito. Oh, súper agradable. Os lo prometo. La LED roja es antiedad. Ha cambiado al LED verde, que es para brillo facial, para dar luminosidad a la piel. Y la LED azul es para el antiacné. Y bueno, chufletillas, así de fácil sería. Ya está, perfecta mi cara. Como veis, da una hidratación. Y lo mejor de todo es que no necesitas echarte un extra de crema ni nada. O sea, la puedes dejar así perfectamente. Y mirad, mirad el disco, es que no sé si se va a apreciar, pero hay un montón de puntitos negros. Es que está genial. Y nada, ahora quitamos el disco, ya lo podemos tirar. Esto se enjuaga con agua, que sepáis que esto es silicona quirúrgica y se puede meter perfectamente dentro del agua, que no hay ningún tipo de problema, ni se va a estropear ni nada. Y ya estaría listo para la próxima vez. Bueno, chufletillas, creo que me voy a poner esta blusita tan mona de aquí, que os la enseñé en el último vídeo que subí en el haul, y me apetece un montón estrenarla. Que me parece tan mona, la verdad.
a ver qué tal me queda. La Torre Eiffel. Que hoy nos había saludado. Pues nada, tienes que hacer algún vídeo de tomas falsas. Estaría bien. Pues nada, hemos venido aquí al centro del pueblo a hacer unos recaditos. He venido con mi amiga María, que me ha acompañado. Está pelándole aceitunas a aceitunas para los niños. Sí, bueno, para mí y a Ian. Y bueno, he venido ya porque ya me han dado los papeles para el viaje. Bueno, los papeles, ya sabéis, la emisión de billetes y todo eso. Ay, estoy súper contenta porque eso significa que dentro de poco nos vamos de viaje. Y de verdad, estoy súper contenta, súper contenta. Es una oferta súper, súper buena. Ya sabéis que soy doña ofertas de viajes. Y estoy súper, súper contenta. Toma. Y nada, y bueno, ya que teníamos que venir por aquí para hacer recaditos y tal, pues... Que al final tenía que hacer más recados, pero al final creo... ¿Y el pollito? Que venía para hacer más recados. Pero al final me da... Mamá, yo pollito que no voy a hacer de la mitad. Nada. Ahora cuando me... Cuando esta cosita que me han dado pite, tengo que ir a por ello. Que quería Martina, tipo nuggets. Aquí se llaman pollo... Palomitas de pollo. Palomitas, ¿no? Se llaman sí, palomitas de pollo. Toma, y yo me he cogido una ensaladita. Oh, qué asco. Me apetece un montón. Mira, ya está pitando. Pues chuletillas, hemos venido un ratito al parque porque se lo había prometido a Marti. Y a mí me gusta cumplir siempre lo que prometo, porque si no, al final, luego, tu palabra es como que no vale para nada. Total, aquí estoy intercambiándome. Más fuerte. De un columpio a otro. Metes así. Así. ¿Así fuerte? Sí. Y bueno, cuchufletillas, os pongo en antecedentes. Resulta, estoy en mi 40 día de ciclo, ¿vale? Para una persona con una menstruación regular, pues ya llevaría como unos cuantos días de retraso. Pero en mi caso, como yo soy una persona con ciclos muy irregulares y a veces pues me tardan 30 días en llegar la menstruación, otra 28, otra 2 meses, pues exactamente no sé cuántos días de retraso tengo, si es que tengo. Yo supongo que tendré como unos 3 o 4 días de retraso, porque más o menos yo pues sé cuándo ovulo por... No sé, yo me lo noto, al final yo conozco mi cuerpo y más o menos sé cuándo ovulo. Como ya sabéis, no me estoy tomando ni la temperatura basal, ni esperar que bajo a Martina. Que yo, como ya sabéis, no me estoy tomando ni temperatura basal, ni test de ovulación, ni nada de nada. Simplemente pues nos hemos dejado llevar este mes y es lo que estamos haciendo, porque tampoco tenemos prisa, pues si viene, viene. Obviamente, pues cuanto antes venga mejor. Y yo qué sé, estoy muy ilusionada, de verdad, cuchufletillas. Porque para mí tener un tercer bebé es un sueño, es... Para mí, de verdad, tener un tercer hijo es un sueño hecho realidad. Tener mi propia familia, poder completarla. Y de verdad que tampoco estoy dándole demasiadas vueltas, ni quiero pensarlo demasiado mucho para no hacerme falsas ilusiones o yo qué sé, o que la espera no se me haga demasiado larga ni nada. Pues eso, lo intento llevar con la máxima tranquilidad. Pero hemos pensado, Jonathan y yo, que creemos que ya va siendo hora de hacernos el test de embarazo. Así que vamos a ver si entre hoy y mañana compramos el test de embarazo y nos lo hacemos. Dios, qué nervios. Madre mía, ¿os imagináis? Un tercer bebé aquí, que puede que ahora mismo haya un tercer bebé aquí. ¿Quién sabe? ¡Uf! Madre mía, de verdad. Disfruto tanto de mis hijas, disfruto tanto viéndolas crecer, jugando con ellas, cuidándolas. De verdad,
Me encanta ser madre y me encanta mi familia y de verdad estoy súper emocionada. Venga, chicas, que nos vamos a ir, que es que hace un calor en el parque y encima es que de verdad no hay ni una sombra. Ni una sombra. ¡Ay! Una, dos y... ¡Ay, cómo saltas! Una, dos y... ¡Hala, cómo saltas! ¡Uy! ¡Ay, mi gordi! ¡Ay, mi gordi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! Hago chupletillas. Acabamos de comer. Yo he comido un gazpachito, me apetecía, la verdad es que no tenía mucha hambre. Y Jonathan y las niñas, pollito en salsa con patatas. Y estamos viendo la de Sweet, que ya sabéis que estamos enganchados. Nos quedan dos capítulos para terminar la tercera temporada y la última hasta ahora. Y mientras me voy a pintar las uñas. Y no sé si pintármela de este color fresa tan bonito. O en este color, que también es súper bonito. Es entre moradito, rosita. Es como, no sé, un color súper raro. Y este se llama, este, el color así frambuesa, se llama Hawaii. Y este se llama Dream. Vamos a ver qué tal. A ver, resulta que Martina me ha visto pintándome las uñas. Que por cierto, mirad qué color más bonito. ¿Y qué pasa, Martina? Porque me quiero que Jimena también la pintara. Sí, la prima ayer vino a la piscina, ¿verdad? Pintarse las uñas. Y también. Y bueno, entonces Martina, ¿tú qué quieres? Bueno, Mía también quiere. ¿Tú también? Mira, mamá. Mía. No tengo un logo, no. Cuidado, Mía. Otra vez, Mía. Últimamente tenía la sensación de que se desenfocaba muchísimo la cámara y es que estaba en un modo, normalmente lo suelo tener automático y estaba como manual y estaba súper mal. En fin, espero que si algún clip lo habéis visto desenfocado que me perdonéis. El outfit que llevo hoy. La camisa que me visteis en el haul anterior y los zapatos. Zapatos de Lefties que también los enseñé en el haul anterior. Y me encanta, la verdad. Y la verdad es que me encanta la blusita. Queda súper mona. Bueno, bajo mi punto de vista, que ya sabéis que esto pa' gusto los colores. Johnny se ha ido a la piscina con las niñas, que también ha venido mi prima, Jimenita, porque mis tíos trabajan y como ella ya no tiene cole, pues se queda en casa de mis abuelos. Y se han ido a la piscina, que estarán por aquí. Y yo mientras, como ya he grabado el vídeo que tenía que grabar, luego lo editaré, voy a aprovechar y voy a ir a la farmacia a comprar el test. ¡Qué nervios, cuchufletillos! ¡Qué nervios! Creo que ya tengo ansia viva. Y entonces
le he dicho a Jonathan, nos tenemos que hacer el test hoy o mañana, pero no puede pasar mucho tiempo más. Y a ver, no puede tampoco pasar mucho tiempo, aunque sea irregular, tampoco puedo dejar pasar un mes, dos meses, tres meses para hacerme la prueba de embarazo, porque como ya sabéis, a las 8 semanas más o menos te hacen las analíticas, y luego a las 12 semanas una ecografía súper importante, que sí que hay casos, pues eso, que la gente se entera a las 12 semanas, pero bueno, me voy a hacer la prueba. ¿Queda negativo? No pasa nada, que veo que dentro de 2 semanas o 3 semanas me sigue sin bajar, pues me la repito otra vez y ya está. En fin, estoy súper nerviosa con chupletillas, os lo prometo. Madre mía. Tengo... no sé... Esa cosilla así de ganas, emoción, pero que a la vez te da como un poquito de miedo, de respeto por la situación. Así estoy yo ahora mismo. Pues ya llegamos a la farmacia con chufletillas, qué nervios. Hola, ¿estamos de embarazo? El Clear Blue. ¿Qué te iba a decir? Que he ido a la doctora y me han hecho una operación de corazón. Vale. Que me han un cataclismo. Sí. Y me ha salido un hematoma y se lo he dicho. Pues ya lo tengo con chufletillas. Bueno, también he comprado crema para el cuerpo, para Martina, que necesitábamos, que se había agotado. Pues nada. Uy, a ver si ahora cuando he subido. Jonathan ya ha subido con las niñas y las ha empezado a duchar. Parece que no, pero ya serán las 7:30 o así. Johnny. Dime. ¿Qué te están cambiando? Princesa, ¿qué lloras? Porque está bañado, porque tiene de la piscina. Mira la que tengo ya. Ah, es verdad. No, lo tengo que esta noche. ¿Esta noche? Sí. O mañana. O sea, el próximo vídeo que vea las cuchufletillas ya será el desde embarazo. Bueno, ya hemos hecho el cambio, ya está tranquila. Es que tiene una mamitis esta niña. Sí, que... qué nervios, ¿no? Estoy súper nervios. Yo también. No sé si... yo qué sé. Esta noche no lo hacemos. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? No sé, yo opino que como es muy difícil quedarse embarazada y son... yo qué sé, muchas cosas que se tienen que dar a la vez para quedarte embarazada, pero claro... Y mis ciclos, que son mis ciclos muy... Claro, porque muy tienes un día, ¿no?, de retraso ahora mismo. En realidad, no. Es que es muy complicado. Porque claro, estoy en mi día 40 del ciclo. Los ciclos normales duran 28. Ya, pero los tuyos no. Pero los míos, entre ya. 30 y... vamos. Entre 30 días y a lo mejor 60. Depende un poco. No sé exactamente qué ¿y tú? Cuántos días tengo. ¿Qué opinas? ¿Quieres compartir a mamá? ¿Eh? Bueno, ya me comparte con Martina. Bueno, ellos te tienen propiedad y Martina de vez en cuando te ve. No, de vez en cuando te digo al mismo tiempo, mi niña. Martí.